Señor, la ANSOS ha llegado a una especie de acuerdo con el gobierno. ¿Usted está en contexto con la reestructuración en términos generales que ellos han planteado? Mira, contento, no podemos decir 100% contento porque nuestro objetivo era, primero que nada, cierto, poder haber llegado a un buen acuerdo con el gobierno, que era la eliminación del grado 26, cierto, y no la exclusión de los grados 24 y 20. Pero se llegó a un acuerdo, cierto, sustancial, y que todo este acuerdo que se llegó hoy en día al gobierno va con, cierto, se puede decir en el Congreso, va con reestructuración, o sea que puedes ir modificando, cierto, algunas cosas que se firmó con el gobierno. Pero para nosotros claramente la reestructuración no es mala. Hoy en día, así como estamos, no es mala. Con respecto a la forma en que se han llevado a cabo las manifestaciones y el paro, ¿ustedes tienen, por decirlo de alguna forma, algunas críticas sobre eso, no? Sí, yo creo que sí, la forma de que ha tomado este paro hoy en día es bastante para nosotros ilógica, en el sentido de que hoy en día ya no podemos ver funcionarios de gendarmería amarrándose, cortándose, y se puede decir que nuestra institución no está para eso. Nosotros estamos para otro objetivo, ¿cierto? Las cosas, las conversaciones muchas veces pueden llegar, ¿cierto? Con otro tono, con otro compromiso, pero no llegar al extremo de que tú, como uniformado, que se dice ser que uno es jerarquizado, disciplinado, ¿cierto? Las pautas que están llevando hoy en día nuestros colegas no son las más adecuadas para poder presentarlas a la comunidad ni al gobierno.